estuviese aquí. Yo he hecho todo, cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar. El martes tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma. Yo creo que, siento ponerme así, creo que es la primera vez que me emociono. Solo espero estar a la altura del programa, de mis amigas y de todo. Para mí es un golpe muy duro y creo que no voy a poder continuar mi relación. ¿Cómo? ¿Cómo? Después de esto, lo siento y siento decirlo así. Perdona. Wow. ¿Estás rompiendo la relación con Antonio Marta, David? No será, a ver, la cosa ahora mismo está caliente. Es tu cumpleaños, hay gente, mucha gente que te quiere, que te va a estar esperando. Ya, pero vamos a ver. No, acaba de decir que no puede seguir la relación con Antonio David. Sí. Por favor, quiero escucharla a ella, sí. Solo a ella. Pues es que, la verdad, creo que llevo batallando muchísimo por esta relación y creo que no me merecía, sinceramente, lo de hoy. No puedo decir otra cosa y creo que a veces en la vida no se puede luchar contra todo, frente a todo. Y creo que he aguantado mucho, creo que he aguantado las críticas constantes de la gente, de los compañeros, de la gente que apoyaba a la expareja, de la gente que apoyaba a la otra expareja. He sido criticada por mis compañeros. No todos. A veces se ponen la cara por ti. Lo sé. Y te lo agradezco mucho. Siento estar haciendo esto a mi familia, que me estará viendo de casa. El día que celebro mi cumpleaños, yo iba a celebrarlo el martes, que fue mi cumple. Como sabéis, me envió un ramo de flores. Sí. No pudo estar tampoco. Y de nuevo no ha podido estar. Creo que es demasiado feo. Sí, creo que por amor propio y por dignidad no puedo consentirlo más. ¿Y cuando te enteraste, cuando te dijo definitivamente, Marta, no voy a estar ahí? Pues me he enterado ahora, básicamente. ¿Ah? O sea, tenía la esperanza de que estuviese un poco bromeando el tema, pero se ve que no es ninguna broma y me acabo de enterar. Pero Marta, a ver si yo me aclaro.